Pareciera que todo se ha dicho sobre el horrífico caso de la guardería ABC. Se acabaron los adjetivos, mas no la impotencia y la indignación. Entre más se estudia el caso, más detalles se conocen del nivel de corrupción en los tres niveles de gobierno relativo a la adjudicación de permisos para abrir guarderías en México. Y es que no se quemaron 49 libros, se apagaron 49 vidas de la manera más vil, pavorosa e inhumana que nuestras mentes pudiesen siquiera imaginar. Además, otros 75 niños resultaron con lesiones severas y sus familias sufren día a día las consecuencias, pues aunque el gobierno les prometió cuidado médico vitalicio, su calidad de vida es ínfima, ya que llevan a cuestas las secuelas físicas y emocionales de ese viernes 5 de junio de 2009. La verdad es una, la niñez mexicana está desprotegida. Según el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 1.480 contratos otorgados a guarderías bajo el manejo del IMSS, solo 14, repito, solo 14, cumplían con los requisitos de normatividad. Esto es, en otras palabras, se encontró que ni siquiera el 1% cumplía con los requerimientos. Esta cifra es alarmante. Es urgente una legislación que garantice modelos alternativos para la subrogación y la prestación de este servicio con un enfoque administrativo eficaz, pero sobre todo, con un énfasis más humano. El deslindar responsabilidades y aplicar la justicia a quienes son responsables de negligencia y corrupción en este caso es una deuda social con los padres hermosillenses, con los sonorenses y con la sociedad mexicana. Uno mi voz al reclamo. Une la tuya.